presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio, la directiva de la misma. Señoras y señores, señor ponente, gracias a la entrada por querer estar con nosotros. Te presento una breve pincelada de lo que es la Asociación de Amigos del Monasterio, que estos días acaba de cumplir con 25 años de crecimiento. La palabra de crecimiento en la cultura. La cultura viene del verbo latín, con la capacidad de cultivar y crecer. Ahí hemos estado intentando aprender, gozando a lo largo de estos 25 años. Y hemos intentado por todos los medios también pues, que todo aquello que sea mejor conocido sea más conocido. Este año, a lo largo de las actividades que venimos teniendo a lo largo de este mes de agosto, el protagonismo lo han tenido los sentidos. Mirar y ver, oír y escuchar. En unas jornadas que han perseguido el enfoque al compartir el placer de sentir. Los sentidos, mucho más vulnerables que el intelecto, provocan al individuo, le conmueven, le enervan, y los seres humanos, que somos una mezcla de sentimientos, razonamientos, creencias, circunstancias y experiencias vividas, hemos podido contemplar a la luz de esos sentidos que no hay conceptos sin afectos. Señoras y señores, Antoni Luis Aturiz es uno de los mejores chefs del mundo. Es una persona que ha llevado a cabo un hermoso y ambicioso proyecto adelante. En palabras de Ortega y Gasset, mirando a lo alto, pensando en lo alto. Indudablemente, trabajo, pasión, mucha pasión, constancia, generosidad, alegría, flexibilidad, confianza, responsabilidad, colaboración. Todo ello siempre es imprescindible para llevar a cabo cualquier proyecto. En definitiva, ha combinado acertadamente acción y visión. Un proverbio japonés recuerda que la visión sin acción es un sueño y la acción sin visión es una pesadilla. Combinado acción y visión. Aquí la recibimos. En este reencuentro parte de tu pasado, con el pasado de los Luis en esta villa navarra, desde el primero que llegó a mediados del siglo XVIII y cautivó a una joven fiterana en 1755 de nombre Juan Luis Gómez, tu sexto abuelo, llegó, no sabemos, Luis, a mediados del siglo XVIII. Llegó, pues, no podía llegar, pues, nadie de esos momentos para conquistarla. Llegó como un apuesto balado, vestido de dragón, un caballo, dragón, ya, el recogimiento del rey. Eran los que mejor vestían, aquellas pesadas, aquellas perrugas, pero aquella veterana, y se debió de quedar haciendo así un regalo. Básicamente, desde el punto de vista objetivo, quedaros con esto.
El 99% de lo que nosotros ofrecemos no es materia. Atención, no es materia. Es algo intangible. Y aquí os diría que es el titular, pero lo vais a ver. Nosotros vendemos, convencemos en el mundo de que hacemos algo que merece la pena. Pero es que en el fondo se mueve en el territorio de los deseos, en el territorio de los sueños, en el territorio, como os decía, de las trampas. Dicho esto, os diré que todos, por hacerlo sencillo, por hacerlo simple, os diré que todos, nuestra lengua, haciendo un poco metáfora, si me lo preguntéis, es como una llave que abre la puerta. Imaginaros que hay llaves, que son llaves maestras, que abren muchas puertas. Depende de la cultura donde tú has nacido, la cultura que te han inculcado, la cultura de la que procedes, tu lengua, tu paladar, tu mente abre una llave concreta. A partir de todo lo que salga de eso, lo gestionas en el que te gusta o no te gusta. Cuanto más cultura gastronómica tengas, cuanto más abierto seas a la hora de probar cosas, más puertas te abren. Especialmente los niños, cuanto más puertas consigues que abra un niño de pequeño, más posibilidades le das de que se pueda comer el mundo y ahora sí de forma libre. Dicho esto, somos memoria. Somos memoria. ¿Y esto qué significa? Que al final todo nuestro conocimiento se maneja por capas. El primer vídeo que os vamos a poner se titula así: Somos memoria. Vais a ver sobre en un de unos minutos, vais a ver sobre un servicio de lugar hecha cámara rápida muchas de las cosas que nos ocurren a lo largo de un año. Viajes, experiencias, conferencias. Hay una parte final que a mí me gusta mucho, porque vais a ver muchísimas pruebas, fotografías, pruebas de hipótesis, de posibles datos, de cosas que estamos manejando, que al final, a lo largo del año, son cientos y cientos y cientos, que son necesarias hacer para conseguir después construir esa propuesta que es mucho más bella, que es con la que termina el vídeo. Pero quedaros con eso. Mucho trabajo, mucha experiencia, para después conseguir algo que sea mucho más bello. Somos si quiere para ti.